que mi amistad con Borges procede de una primera conversación ocurrida en 1931 o 32 en el trayecto entre San Isidro y Buenos Aires. Borges era entonces uno de nuestros jóvenes escritores de mayor renombre y yo un muchacho con un libro publicado en secreto y otro con seudónimo. De aquella época me queda un vago recuerdo de caminatas entre casitas de barrios de Buenos Aires o entre quintas de Adrogué y de interminables, exaltadas conversaciones sobre libros y argumentos de libros. En 1935 o 36 fuimos a pasar una semana en una estancia en Pardo con el propósito de escribir en colaboración un folleto comercial, aparentemente científico, sobre los méritos de un alimento más o menos búlgaro. Hacía frío, la casa estaba en ruinas, no salíamos del comedor, en cuya chimenea crepitaban ramas de eucaliptos. Aquel folleto significó para mí un valioso aprendizaje. Después de su redacción yo era otro escritor, más experimentado y avezado. Toda colaboración con Borges equivale a años de trabajo. Bueno, uno es el Borges personal. Yo creo que en este momento es el que está hablando con ustedes. Y el otro es el Borges público, un personaje que me desagrada mucho, el cual suele, al cual suelen hacer los reportajes, suele aparecer en el cinematógrafo. Yo no tengo nada que ver con ese Borges, yo no tengo nada que ver con el Borges oficial. Vivía en San Pedro y en mi adolescencia, cuando uno lee todo. Por otra parte, cayeron en mis manos los libros de Borges. Lo que sentí es algo que nunca dejé de sentir hasta hoy, la sorpresa de una prosa que sigo creyendo es probablemente la más espléndida de las letras en nuestro idioma. La literatura fantástica de Borges, que es un eje fundamental de toda su obra, es una literatura fantástica racionalista. Borges es aquel que piensa que el valor estético de un texto está en la perfecta armadura formal. El color amarillo me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y cuando he perdido la vista, no he perdido el color amarillo. Actualmente es el único color que veo. Y por eso lo titulé un libro mío, El oro de los tigres, refiriéndome precisamente a aquel primer color que me llamó la atención, el oro de los tigres de Palermo, y el último color que veo ahora, que es el color amarillo. Mis amigos me regalan corbatas amarillas porque saben que puedo verlas. Y eso parece que tiene algún sentido, ya que el amarillo es el color de la aurora y viene a ser el color de la puesta del sol también. De modo que ese color va a ser también el color de mi vida, el color del principio y el color del fin. Del 20 al 35, pero yo creo que después, durante toda su vida, hace relecturas permanentes de la Gauchesca y rastrea, descubre, inventa de qué modo la Gauchesca puede ser reescrita o clausurada en la literatura argentina. Yo fui muy amigo del caudillo Nicolás Paredes, de Palermo, que, estamos hablando entre amigos, debía dos muertes, según creo, y uno de sus guardaespaldas, el entonces famoso y ahora olvidado, Juan Muraña. Muraña fue el cuchillero más famoso del barrio de la Tierra del Fuego. El nombre de él es un lindo nombre para un poema, Muraña. Tiene el sonido oscuro de la U, Muraña, y además sugiere maraña, sugiere araña. Alusión a una sombra de 1890 y tantos. Nada, solo el cuchillo de Muraña. Solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña ese asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, era amarillo, para donde la cárcel dominaba Raval y Barrial. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado, y aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje, no ha quedado
más que una sombra y un fulgor de acero, que el tiempo que los mármoles empaña salve este firme nombre, Juan Muraña. Andan diciendo por San Telmo, y a lo mejor son mentiras, que por estos andurriales hay uno que tiene fama de cuchillero y de malo. En un momento le preguntan a Borges qué piensa o qué opina del Martín Fierro. Y la primera respuesta de Borges es otra pregunta. Dice, ¿por dónde anda mi madre? Cuando le dijeron que la madre no estaba cerca, empezó a hablar del Martín Fierro, que era una exaltación del Martín Fierro. Pero Borges tenía pudor de elogiar el Martín Fierro delante de Leonor, de Borges, porque a Leonor el Martín Fierro le parecía una obra de gaucho, una obra menor, una obra no legible, por decirlo así. Siendo un hombre ciego, Leonor hacía de alguna manera de filtro con el mundo, ¿no? El año 1955 comprendí que estaba ciego. Yo no podía leer ni escribir. Entonces pensé, voy a tener lástima. Y estoy muy triste tenerse lástima. Entonces pensé, tengo que llenar mi vida con algo distinto. Creo que coqueteaba con su ceguera. En algún sentido pienso que para Borges la ceguera no era un castigo, sino que era una especie de ornamento. Si yo estoy solo, estoy siempre imaginando algo. Estoy, digamos, preparando un poema, preparando un cuento, estoy ensayando frases, o si no, cuando estoy muy cansado, estoy repitiendo fragmentos de los clásicos, estoy ensayando modestas variaciones también, pero yo trato de pensar en el porvenir. Sé que mi porvenir es corto, espero que mi porvenir sea inmediato. Yo querría morirme esta misma noche, yo he vivido demasiado. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Y mi casa está llena de libros, pero de libros que no tienen letras. No puedo descifrarlos. Sin embargo, siento la presencia de esos libros como una amistad. Siento la gravitación de esos libros. Y sigo comprando libros, libros que nunca leeré y que posiblemente nunca podrán leerme. Yo me siento acompañado por ellos. Estoy acostumbrado a los libros. Pero lo siento como una presencia mágica, como una presencia tutelar. Por lo demás, el mismo Borges dice entre sus primeros relatos, no quieren ser psicológicos. Con el tiempo la crítica ha descubierto que Borges parece más interesado en la trama que en los personajes y se pregunta si la circunstancia no revela una íntima preferencia por el juego argumental sobre las personas. ¿No correspondería el mismo reparo a los anónimos autores de Las Mil y Una Noches? Yo creo que Borges retoma la tradición de los grandes novelistas y cuentistas, o dicho más claramente, la tradición de los contadores de cuentos. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso. O El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si ese libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. De modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas,
de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión. La otra operación que realiza Borges es bastante más complicada, que es la relectura de la literatura occidental y de las versiones que la literatura occidental tiene de Oriente, es decir, las versiones y las traducciones que la literatura occidental en los últimos tres siglos hizo, por ejemplo, de Las Mil y Una Noches. Borges es un escritor muy nacional. Cuando yo sostenía esto en los 60, todo el mundo me miraba como si hubiera venido de Marte, como si estuviera loco. Yo siempre he sostenido que la literatura nacional no está dada por sus temas, sino por el uso que un escritor hace de su idioma para nacionalizar cualquier tema. Como lo prueba, por ejemplo, todo el teatro de Shakespeare. El teatro de Shakespeare no es inglés porque ocurra en Inglaterra, ni El Mercader de Venecia, ni Otelo, que ocurre en Escocia, ni Hamlet, que ocurre en Dinamarca, ni Romeo y Julieta, ocurren en Inglaterra. ¿Cómo ese es el fundamento del inglés y cómo eso es el teatro inglés? Por el uso que hacía Shakespeare del idioma inglés y podía tomar cualquier tema. Bueno, esa es la parte nacional de Borges. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él, escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se ha dicho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Borges encara con prodigiosa intensidad de atención el asunto que le interesa. Yo lo he visto apasionado por Chesterton, por Stevenson, por Dante, por una cadena de mujeres, todas irreemplazables y únicas, por las etimologías, por el anglosajón y siempre por la literatura. Yo he tomado examen durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen, que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos. Prometo no hacerles una sola, preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no la sé, se descubriría mi ignorancia. En aquella discusión, Borges me dejó la última palabra y yo atribuí la circunstancia al valor de mis razones. Pero al día siguiente, a lo mejor esa noche, me mudé de bando y empecé a descubrir que muchos autores eran menos admirables en sus obras que en las páginas de críticos y de cronistas, y me esforcé por inventar y componer juiciosamente mis relatos. Uno podría decir que en los años 60 Borges era un escritor problemático. La lectura de Borges, sin duda, para toda nuestra generación, era una lectura también ideológica o política. Uno diría que era un escritor que estaba a contrapelo del espíritu de la época. Borges era como el paradigma del escritor de derecha, y en el 60 aparece lo que luego fue llamada la generación del 60, que se podría de alguna manera calificar como la de los escritores de izquierda, era la nueva generación. Borges, como buen vanguardista, no respondió nunca a este requerimiento, no solamente porque no era un hombre de izquierda, esto es obvio, sino porque Borges tuvo siempre el reflejo de vanguardista, no aparecer nunca donde se lo busca, no responder nunca a la pregunta que se le hace. Lo que era difícil de aceptar, y lo que aún hoy me resulta difícil de aceptar, no son las opiniones políticas de Borges, sino son ciertas opiniones que podríamos llamar ideológicas, o para decirlo concretamente, que es lo que pienso, ciertas opiniones humanas. Yes, many people have accused me of, well, being rather late in the day. But what else could I do? You see, I live by myself, I know few people, I read no papers. I only, well, only heard what my friends tell me, and my friends belong, well, to certain set. But now, of course, I know all about all that misery, all those crimes. A uno le hubiera gustado que ciertos problemas un hombre como Borges lo hubiera comprendido antes, pero para descargo de la figura de Borges, yo quiero recordar un hecho que es muy poco conocido. Durante la dictadura militar, Borges y Bioy Casares encabezaron una lista, una publicación donde estaba la lista de los desaparecidos. Y esto no fue en épocas de democracia, sino durante la dictadura militar. No alegaré
aquí su irreductible actitud contra la tiranía, ni su preocupación por la ética. Recurriré a un simple recuerdo literario. Cuando nos encontramos para trabajar en los cuentos, Borges suele anunciarme que trae noticias de tal o cual personaje. Como si los hubiera visto, como si viviera con ellos, me refiere qué hacían ayer Frogman o Montenegro, qué dijeron Bonavena o la señora de Ruiz Villalba. Las personas y la comedia que teje lo atraen. Es un agudo observador de idiosincrasias, un caricaturista veraz, pero no implacable. Y a veces me siento desdichado y pienso, ¿pero qué importa todo esto? Si esto le pasa a un individuo llamado Borges, que vivió en Sudamérica en el siglo XX, hace ya tanto tiempo, ¿qué importa si fue desdichado o si fue feliz? Si ya él ha sido olvidado, si su siglo ha sido olvidado, si su país ha sido olvidado, ¿qué puede importarme todo esto? Proyectamos un cuento policial. Las ideas eran de Borges, que trataba de un doctor Pretorius, un alemán vasto y suave, director de un colegio donde por medios hedónicos, juegos obligatorios, música a toda hora, torturaba y mataba a niños. Este argumento, nunca escrito, es el punto de partida de toda la obra de Bustos Domecq y Suárez Lynch. Cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Ahora ellos están por entrar. Mejor así. No se cansa de esperar. Los ginebras y rápidos. Herrera. Ya anduviste tirando tiros por ahí. Hay que eliminarlo, de cualquier modo. Esta misma noche. Wenceslao N., otra noche en blanco para los dos. Mi destino es la lengua castellana. Yo trato de expresarme bien en castellano y sé que esa aventura no es imposible, ya que hay tantos nombres ilustres que muestran que es posible expresarse. No diré perfectamente porque ningún idioma permite una expresión posible, pero sí permite expresarse bien. Siempre el idioma es un sistema artificial que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que llamamos realidad viene a ser un conjunto de percepciones, de emociones, de encuentros, de pensamientos, de sueños, de distracciones, de sorpresas. Eso es la realidad. Cuando yo escribo algo, yo siempre sé el principio y siempre sé cuál será el fin. Ahora lo que me toca descubrir a mí es el camino intermedio. Y ahí, por ejemplo, puedo equivocarme, puedo tomar un camino falso, puedo tener que desandar lo caminado. Pero yo siempre tengo esos dos términos seguros, el principio y el fin. Hay un cuento mío titulado, creo, El jardín de senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. Yo diría que un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar en el cual uno se pierde en un lugar que se pierde. No creía que un laberinto que se pierde me hace doblemente mágica. Bueno, pues bien, en ese cuento el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, se va multiplicando en diversas direcciones. Pero además es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría
que mi estado continuo es un estado de asombro. Y me parece que el símbolo más evidente de la perplejidad es el laberinto. Además, el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, aunque esa idea sea tomada de los túneles de las minas, es una idea rara. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos. Y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. De modo que también hay el deseo de encontrar, en medio de la perplejidad de la vida, encontrar que todo esto es un laberinto, es decir, que tiene una forma coherente. No sabemos si el universo tiene una forma coherente. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las cosas que serán y las que han sido. Ya todo es, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que fue dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tiene fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso ver los arquetipos y esplendores. Me pregunto si parte del Buenos Aires de ahora que ha de recoger la posteridad no consistirá en episodios y personajes de una novela inventada por Borges. Probablemente así ocurra, pues he comprobado que la palabra de Borges confiere a la gente más realidad que la vida misma.